Mi amor, Francis, por favor, come algo. Ya no hay zanahorias, duraznos, avena y manzanas, ¿eh? ¿No te gusta nada? Lois, ¿quieres saber lo que tu hijo le hizo a mi videodisco de los ojos de Laura Mars? Y con la rasuradora nueva le hizo a la alfombra un agujero. Lo siento, Hal. Le pedí de buena manera que no jugara con ella, pero no quiere escuchar. No logro que haga nada. Leí al Dr. Spock, Piaget y Eisenberg y el lenguaje de abrazos. Tantos libros y nada me sirve. Lo que necesita es algo de disciplina. Creo que se portaría mejor si comiera algo. Míralo. Está en los huesos. Creo que le voy a dar otro chocolate. ¡Lois, no! No puedes seguir consintiéndolo así. Ya estoy harto de tener que ser el malo porque constantemente cedes ante él. Está bien, Hal, trátale. Siempre lo dices y lo vuelves a hacer. No, ya voy a ser más dura, lo prometo. Está bien, cielo, tal vez comeremos luego. Lois, ¿ya viste lo que hizo allá? Usó mi raqueta de tenis para romper mi cámara y todos mis lentes en pedazos. Aún tenía lo del Festival de Tecnología. ¿Dónde está? ¡Hal! ¡No es culpa suya! Está pasando por una etapa de ansiedad por sus limitaciones. Todos los autores lo dicen. Esta es la edad en que... No puedes socavarme por todas las veces que trato de darle disciplina. Es que es tan indefenso, no puedo evitarlo. Ya no soporto esto, Lois. Está desmoronando nuestro matrimonio. Y por su propio bien, tienes que ponerte firme. ¿Entendiste bien, Lois? Tienes que buscar la forma de ser la madre de este bebé. Déjale. Hola, Dr. Sachs. Soy Lois otra vez. Sé que acabo de llamarle, pero mi esposo me gritó otra vez para que sea estricta con Francis. Pero ¿podría hacerme una nota diciendo que si le grito puedo provocarle traumas? Ay, esa edad tan tierna de Francis es tan frágil e indefenso. Líquido para encendedores. Solo quiero hacer todo bien, pero todo lo que hago sale mal. Se supone que ser madre es natural, ¿por qué no puedo? Amo tanto a mi hijo y quiero ser una buena madre. Y sé que tengo que ser más fuerte, pero no puedo mirarlo a los ojos sin darle todo lo que quiere. Tiene una carita tan preciosa y es tan inocente. Creo que luego le llamo. El fuego es peligroso. El fuego te hace daño. El fuego te puede matar. Y no dejaré que eso pase. Quiero dejarte algo claro. Te amo. Y haré todo lo que sea para cuidarte y mantenerte a salvo, feliz y vivo. No me importa si creces detestándome, pero que te quede claro esto. Yo haré todo lo que sea para que veas cuánto te amo.